La doctora Ana Alegre es investigadora científica de los recursos pesqueros, con especial énfasis en la conservación y la sostenibilidad de los ecosistemas, especialmente en el conocimiento integral de la ecología de los recursos oceánicos del ecosistema de la corriente Humboldt y la sostenibilidad de los recursos pesqueros dentro del marco del enfoque ecosistémico. Tiene experiencia de campo en el ámbito marino, costero, oceánico y aguas continentales. Tiene experiencia profesional en biología, ecología marina, modelamiento numérico y estadística y la docencia universitaria. Tiene doctorado en ecosistemas de la Universidad de Montpellier en Francia, con especialidad en la relación de recurso ambiente. Tiene maestría aplicada de la Universidad Nacional Agraria de la Universidad Agraria de La Molina, obteniendo pues el primer puesto en la especialidad. Tiene investigaciones importantes, recientes, que van, digamos, despejando ciertos paradigmas relacionados al rol de las empresas, las presas, ¿no? Digamos, entre ellas, digamos, estudios sobre el calamar gigante en cuanto, digamos, a la ecología trófica, el jurel, la caballa, y tiene varias publicaciones y artículos sobre ello, ¿no? Actualmente ella es investigadora del Instituto del Mar del Perú en el área funcional de recursos transzonales y altamente migratorias de la Dirección de Investigación de Recursos Pelágicos, encargada del estudio de los recursos oceánicos y su relación con el ambiente, y es profesora investigadora de la Facultad de Biología Marina en la Universidad Científica de Occidente. Es un gusto estar acá. Antes que nada, quiero agradecer la invitación de la SNP para poder difundir algunos trabajos que se realizan en el Instituto del Mar del Perú. Hoy he venido a hablar básicamente a contarles a ustedes que los estómagos de los peces nos hablan. Aunque este comentario sea un poco fuera de contexto de la exposición, quiero decirles que el contenido estomacal de los peces nos cuenta mucho de la historia de ellos, nos cuenta mucho de dónde han estado ubicados, de las relaciones que han tenido con otras especies, y justamente, hablando de sostenibilidad, es muy importante conocer las relaciones entre los predadores y las presas para poder manejar nuestros recursos. Entonces, sin ánimo de aburrirlos, voy a comenzar mi conferencia. En primer lugar, contextualizando o haciéndoles llegar el contenido de ella. Vamos a dar una introducción que va a ser una breve contextualización del tema, o sea, aterrizar en el tema, vamos a ubicarnos en el tema, en principio. Luego vamos a hablar sobre la ecología trófica de los principales peces y cefalópodos, con especial énfasis en los peces pelágicos. Y luego, seguidamente, de las principales presas y unas conclusiones finales. Y bueno, aunque parezca trillado, vamos a recordar algunos conceptos que nos van a permitir centrarnos en este tema de la ecología trófica. Sabemos que un ecosistema se define como un conjunto de organismos vivos, es decir, una biocenosis, que se relacionan con un medio físico al que llamamos biotopo. Ciertamente en el mar o en un ecosistema marino tenemos desde bacterias hasta organismos muy grandes como los mamíferos marinos. Por otro lado, la ecología trófica, el concepto de ecología trófica. Bueno, etimológicamente la palabra ecología deriva del griego oikos, que significa casa o hábitat, ¿no? Y logos es el estudio. Literalmente podríamos hablar de un estudio del hábitat. Y por otro lado, la palabra trófica también deriva del lenguaje griego trófon o trófon, que hace alusión a la comida o a la alimentación. Entonces, la ecología trófica se basa en investigar los flujos energéticos que ocurren dentro de una red alimentaria.
y una sucesión de organismos que están dentro de ella. Asimismo, en el mar, como en la tierra, tenemos jerarquías o niveles tróficos, comenzando por los productores. En el caso del mar está el fitoplancton, tenemos el fitoplancton, los consumidores primarios, que son muy importantes en nuestro ecosistema, como el zooplancton. Entre ellos tenemos especies que destacan, muy importantes, como las larvas zoeas, los copépodos, los eufausidos, de que tanto vamos a hablar hoy día también, y el camaroncito rojo o la múnica. Luego tenemos a los consumidores secundarios, entre ellos, bueno, hablamos de los peces forrajeros. En el ecosistema más costero podemos hablar de la anchoveta, que sabemos que es la especie principal de nuestro ecosistema. Y bueno, la sardina. Tenemos en el ecosistema oceánico la vinciguerria y los mictófidos, que son tan importantes como la anchoveta en nuestro ecosistema costero. Y finalmente, bueno, hay niveles más arriba, pero hoy vamos a hablar de estos consumidores terciarios que están constituidos por los medianos pelágicos, carnívoros, y los peces más grandes como el perico, el bonito, y algunos cefalópodos como el calamar gigante. Aquí les voy a presentar un corte transversal del mar peruano. Esta es la plataforma continental o el talud continental, la zona litoral, la zona anerítica y la zona oceánica. En la zona litoral tenemos como principal especie la anchoveta. El bonito, que comparte el hábitat con la anchoveta y la cabaya, y más a nivel oceánico, el jurel, la pota o el calamar gigante y el perico. Este ecosistema oceánico está sostenido por los eufausidos y el pez mesopelágico vinciguerria, que es sumamente importante en este ecosistema. En la zona demersal tenemos especies importantes como la merluza, las anguilas, los congrios y los peces costeros, como la lorna, el coco, la cachema y la cabrilla. Y hablando justamente de ecología trófica, también vamos a contextualizar los tipos de controles tróficos que existen en el ecosistema. En principio tenemos el ecosistema bottom-up. Los muy pequeños manejan a los grandes. En un ambiente controlado, este control es bastante viable. Tenemos al ambiente, y el ambiente controla la producción primaria. Esta producción primaria o los cambios de esta producción primaria, tanto la disminución como el aumento, va a generar consecuencias en la producción secundaria y asimismo en los peces forrajeros. Al disminuir la producción primaria, por ende va a disminuir la producción secundaria, los peces forrajeros y los predadores topes que se alimentan de estos peces forrajeros. En estados estables del ecosistema y en pesquerías bien manejadas como la del Perú, estos controles son los que se dan mayormente en la zona pelágica. También tenemos el control top-down. Los más grandes van a controlar a los más pequeños. Este control va de arriba hacia abajo. Al disminuir los más grandes, van a aumentar los peces forrajeros por la falta de predadores. Asimismo, el zooplancton va a disminuir. Estas cascadas tróficas no necesariamente se propagan hasta niveles inferiores, porque pueden surgir efectos en el funcionamiento del ecosistema o ciertos mecanismos. Por ejemplo, al disminuir el zooplancton, va a dar aumento a los niveles de productividad primaria, como se ve acá, ¿no? A diferencia del caso de los controles bottom-up. El otro tipo de control
es el control Wasway. Los medianos controlan tanto a los más grandes como a los más pequeños. También llamado cintura de avispa, y controla, bueno, es la especie dominante del ecosistema, según esta teoría, es la que controla el ecosistema. Y al disminuir esta especie dominante o este pez forrajero, por ende va a disminuir el predador. Pero extrañamente también va a disminuir, va a haber una disminución en los niveles inferiores, como en el nivel primario. Porque al aumentar las presas, o sea, el zooplancton, por la falta de predadores, va a haber una depresión sobre la productividad primaria. Y como lo hemos visto en los controles ecológicos del mar, el ambiente juega un papel muy importante en nuestro ecosistema. Nuestro ecosistema de Humboldt está dominado básicamente por el anticiclón del sur. Esta es una zona de alta presión que va a generar una corriente de vientos, los vientos alisios, que van a llevar las aguas frías con nutrientes, llenas de nutrientes, de sur a norte, hasta la zona de convergencia intertropical. Este tipo de mecanismo va a generar el desplazamiento de los nutrientes hacia la superficie. Es lo que le da la característica fría a nuestro mar y la alta producción primaria. Sin embargo, nuestro ecosistema también tiene ciertas características que lo hacen muy particular. Una de ellas es su alta variabilidad. Este es un patrón global de variación espacial del océano, de la temperatura, y podemos ver que la variabilidad en rojo, el rojo representa la variabilidad, va desde el Ecuador hasta toda la costa de Perú. Además de eso, tenemos una zona de mínimo oxígeno muy superficial. Y esta zona ecológicamente es muy importante porque va a servir de refugio a algunas especies como mesopelágicos y eufausios para evitar a sus predadores. Entonces, bajo todos estos conceptos, surge la pregunta, ¿cuál o cuáles serían los factores que infieren sobre la disponibilidad de los recursos? Tenemos el clima, en principio, las condiciones oceanográficas, que van a ser influenciadas por este clima, como por estas forzantes climáticas, la producción primaria, la producción secundaria que se va a abastecer de esta producción primaria, nuestros peces forrajeros o pequeños pelágicos y los predadores. Entonces estaríamos hablando en un contexto o un ambiente como el del ecosistema de Humboldt de un control bottom-up, que está controlado por el ambiente y también, bueno, por la pesquería, ¿no? Entonces, se postula que hay condiciones bióticas y abióticas, o sea, factores físicos y biológicos, que confluyen y son favorables para la sobrevivencia de los recursos. Es decir, hay áreas de agregación de las presas, donde van a habitar los predadores. Porque los predadores buscan los lugares donde pueden estar, donde encuentran tanto refugio como alimento, como posibilidad de reproducirse. Condiciones de temperatura, salinidad, importantes para reproducirse. Bueno, viéndolo de una manera más detallada, vamos a mostrar un esquema del ecosistema de la corriente de Humboldt. Aquí podemos ver la zona epipelágica, que como ya lo dijimos anteriormente, debido a esta amplia zona de mínimo oxígeno que está en azul, tenemos una delgada zona epipelágica. Acá está la plataforma continental, las aguas costeras frías y las aguas subtropicales superficiales. En principio tenemos
la producción primaria o el fitoplancton, que ha sido, bueno, es alimentada por los nutrientes que van del fondo hacia la superficie. Esta producción primaria es, sirve de base para la producción secundaria o el zooplancton y a la vez para los peces forrajeros que se van a servir de la producción primaria y secundaria. Durante el día hay especies que se refugian dentro de esta zona amplia de mínimo oxígeno, como son los eufausios y los peces mesopelágicos, como los mictófidos y la Vinciguerra lucetia. Y durante la noche, sin embargo, muchas especies buscan refugio en la zona de mínimo oxígeno, pero hay predadores que se adaptan a esta zona de mínimo oxígeno, como el calamar gigante. Y durante la noche, el escenario cambia dramáticamente. Estas especies necesitan recuperar aquel oxígeno perdido durante el día para recuperarlo durante la noche y suben a la superficie tanto para recuperar el oxígeno como para alimentarse. El Instituto del Mar del Perú viene monitoreando el ecosistema marino, tanto costero como pelágico, durante ya más de 50 años. Y bueno, en esta oportunidad vengo a presentar información, un trabajo hecho por muchas personas de más de 40 años. Espero que no aburrirlos. Bueno, entonces, ¿cuál sería el secreto de la alta productividad de peces en este ecosistema? Como podemos ver, hay cuatro ecosistemas muy importantes de afloramiento en el mundo: California, Benguela, Canarias, en el noreste de África, y Perú. En este eje vamos a tener la producción primaria y en el eje de las X, la captura de peces. Como vemos, la producción obviamente primaria en el Perú es muy alta, pero no tan alta como la producción primaria de Benguela y Canarias. Sin embargo, la producción pesquera es altísima. Entonces surge la pregunta, ¿cuál sería el secreto de la alta productividad de peces en este ecosistema de Humboldt? Es ahí donde entra a tallar los estudios de ecología trófica. El alimento es muy importante y existe la necesidad de estudiar estas redes tróficas en el ecosistema de Humboldt para entender su funcionamiento y su alta producción. Y bueno, dentro de esa alta producción de peces tenemos a la reina, que es la anchoveta. Sabemos que con menos del 0.1% de la superficie de los océanos, el Perú produce más de 10% de las capturas mundiales. Asimismo, es una de las principales fuentes económicas del país y genera más de 145.000 empleos. Entonces, estamos hablando de que conocer el ecosistema marino de Humboldt es sumamente importante, no solamente a nivel del país, sino a nivel mundial. También tenemos un grupo muy especial dentro del ecosistema de Humboldt, que son estos miembros del zooplancton, o los dos crustáceos, llamados eufausidos. Aquí podemos ver esta es una investigación que se hizo en 2011 por Patricia Young. Podemos ver la tendencia histórica de la dominancia de eufausios en el ecosistema desde los años 60 hasta más del 2000. Vemos cómo en los años 70 había una alta dominancia de eufausios que disminuye en los 80 con los cambios de cadales y va aumentando a partir del año 90 hasta el 2000. Y esta es una figura que contiene las biomasas tanto de anchoveta, sardina, jurel y caballa. Y podemos ver una tendencia bastante similar, o
o correspondiente. Entonces, ahora sí, entrando ya al tema propio de la ecología trófica, vamos a comenzar a hablar en principio de la anchoveta, que es nuestra reina, nuestra especie más importante ecológica y económicamente. La anchoveta constituye la primera especie en términos de biomasa, no solamente para el Perú, sino para el mundo. Como pueden ver en esta figura, este verde fosforescente corresponde a las capturas históricas para el Perú, en comparación con el resto del de países del mundo. Simplemente es obvio que tenemos la pesquería mundial más grande del mundo. ¿Y por qué? Bueno, la anchoveta tiene una estrategia bastante interesante, tanto de distribución, se distribuyen agregaciones, se adapta a un periodo de alimentación, es oportunista, muy, muy plástica, busca zonas de refugio en los momentos en que hay eventos climáticos muy fuertes y, bueno, adapta también su comportamiento reproductivo desovando millones de huevos, lo que puede lograr un éxito enorme en la biomasa. ¿Y qué sabemos de la anchoveta? Bueno, hace unos años, en cuanto a ecología trófica, se postulaba que la anchoveta era básicamente o mayormente fitoplanctónica, de cadenas o de, en este caso, de redes tróficas muy cortas. Y se postulaba que ese era el secreto de su alto rendimiento. Sin embargo, estudios, en este caso de Espinosa y Bertrand, en el 2008, nos dieron luces de que esto no era necesariamente lo correcto. En base a investigaciones de varios años, pasando la dieta a contenido de carbono, se pudo ver que el macrozooplancton y el mesozooplancton son muy importantes, pero especialmente el macrozooplancton en la dieta de anchoveta. Y sabemos que actualmente la anchoveta consume principalmente zooplancton. ¿Cómo se puede ver en esta figura de aquí? Aquí en color amarillo tenemos a los eufausios y en color celeste a los copépodos calanide. Como pueden ver, el fitoplancton está en verde acá y con respecto al contenido de carbono, el zooplancton vendría a ser lo más importante dentro de la proporción de la dieta. Estamos hablando de datos desde 1996 hasta el 2015. Estos son datos de crucero también, de seguimiento de pesquería, perdón, desde el 2004 hasta el 2015. Y podemos ver también la importancia de los mismos huevos de anchoveta, que están, esto en negro serían los huevos de anchoveta en la dieta. Entonces, también hay un alto nivel de canibalismo, bueno, no alto, pero hay un nivel de canibalismo en la anchoveta que se puede ver en esta figura. Bueno, sabemos que actualmente no hay tanta disponibilidad de sardina, pero se hizo también un estudio de la sardina desde 1961 hasta el 2012, ¿no? Perdón. Y tenemos acá las capturas de sardina para el Perú y podemos ver que a partir de los años 90 hubo una disminución. En base, bueno, por dos razones. Una fue porque en los años 90 entramos a un periodo, a finales de los 90, de cada al frío y también la presión pesquera. Sabemos
O sea, se creía, al igual que en la anchoveta, que la sardina era principalmente fitoplanctófaga. Sin embargo, e incluso se pensaba que la sardina era un poco más voraz que la anchoveta, o sea, que consumía zooplancton más grande. Sin embargo, bueno, la sardina consume principalmente zooplancton, pero consume presas más pequeñas que la anchoveta. ¿Por qué? Porque la sardina se alimenta básicamente por filtración. En cambio, la anchoveta, en una etapa de su vida, o se alimenta por filtración y también es una especie muy voraz que engulle a su presa, o sea, tiene alta voracidad. Aquí están los reportes de los cruceros de contenido de sardina y podemos ver que también el zooplancton, tanto los eufósidos, pero principalmente los copépodos, son muy importantes en la dieta. Otras dos especies que son, bueno, actualmente la cabaya está cobrando mucho interés, que son o han sido muy importantes en nuestro ecosistema, son el jurel y la cabaya. Aquí, bueno, en esta parte de la exposición voy a presentar resultados de un trabajo que se publicó el año pasado en base a una serie de tiempo de 41 años de estudio. O sea, 41 años de muestreos que se realizaron en el IMARPE de la dieta del jurel y de la cabaya, de los cuales 10 años he tenido la oportunidad de investigar personalmente. Bueno, esto sí es conocido, la distribución del jurel, que va desde el Ecuador hasta el centro de Chile y formando el cordón de jurel, que va desde las costas de Chile hasta Nueva Zelanda. Como sabemos, el jurel es una especie bastante asociada a aguas subtropicales superficiales. Está dentro de la zona económica exclusiva y también fuera de ella. Asimismo, la cabaya es una especie cosmopolita, bueno, no se ve muy bien en rojo. Hay cabaya tanto en América como en otros países del mundo. Sin embargo, está dentro de la zona económica exclusiva, o sea, distribuida dentro de la zona económica exclusiva, y también puede llegar afuera de la zona económica exclusiva. Sin embargo, no tiene migraciones tan grandes como el jurel. Aquí podemos ver las capturas de jurel y de cabaya en una serie de tiempo para en los principales países y podemos ver que el jurel disminuyó su población a partir o a finales de los 90, al igual que en el caso de la sardina, el cambio de régimen de cara al frío pudo haber influenciado sobre la distribución de estas poblaciones. Y la cabaya fue abundante hasta el 2005 y vemos una disminución para Perú y Chile. Por lo tanto, bajo ese contexto, surge la necesidad de comprender qué es lo que está sucediendo con con estas especies que son de gran importancia comercial. Y lo que hicimos fue tratar de recopilar toda la información, esa información de más de 40 años, y ver globalmente qué sucedía con la dieta. En esta figura vamos a mirar un poco las presas más importantes, tanto del jurel como de la cabaya. Este color rojo representa los eufausios. Este color amarillo son los copépodos. Las larvas zoea serían estas púrpuras. Y la anchoveta en color azul. Entonces, podemos ver que en este caso, en el eje de las X vamos a tener la latitud de 3 a 6 grados, de 6 a 10, de 10 a 15 y de 15 a 19. Aquí podemos ver, perdón, me olvidé de mencionar a la múnida, que es muy importante
en la dieta también, que va a estar en color rosado. Vemos que el camaroncito rojo o la múnida, que es una especie que a partir de mediados de los 90 entró con fuerza en nuestro ecosistema y se ha vuelto un elemento muy importante a nivel de ecológico, está aumentando en proporción a la dieta de norte a sur. En el sur tenemos mayor consumo tanto del jurel como de la caballa de la múnida. Asimismo, los eufausidos tienen una mayor representatividad en la zona norte, en la zona central disminuye un poco y en la zona sur vuelve a aumentar. Justamente o coincidentemente con la anchura de la plataforma continental. Sabemos que la plataforma continental es muy angosta en la zona de Paita y luego aumenta en la zona central y disminuye hacia el sur. Entonces, podría ser que la plataforma también está jugando un papel importante en la disponibilidad de los eufausidos a nivel latitudinal. Y eso se ve bien claro en esta figura. Aquí podemos ver en el eje de las X, la distancia que hay de la costa a la plataforma. Esta primera barra representa todo lo que fue capturado dentro de la plataforma y estas tres barras que siguen es todo lo que está fuera de la plataforma. Y podemos apreciar que dentro de la plataforma, por ejemplo, los eufausidos fueron representativos también, pero esa representatividad en la dieta, tanto para el jurel y la caballa, aumenta ya en la zona del borde de la plataforma hacia afuera. Y más o menos a unos más de 100 metros fuera de la plataforma disminuyen. Lo mismo podemos apreciar en un trabajo que se hizo a nivel de macrozooplancton. Estas son las señales acústicas de macrozooplancton con respecto a la distancia a la costa. Y estamos viendo una tendencia bastante parecida o correspondiente, ¿no? Igualmente, la múnida o el camaroncito rojo es muy importante en la dieta dentro de la plataforma continental, especialmente en el jurel. Y va disminuyendo respecto a la distancia a la costa. La misma tendencia va a pasar lo mismo con la anchoveta, ¿no? Y vamos a ver, bueno, en un trabajo de Gutiérrez del 2008, que las tendencias de disponibilidad del camaroncito rojo van a ser las mismas, ¿no? Va a ser abundante dentro de la costa y va a disminuir hacia afuera. Otra hipótesis que se ha generado durante todos estos años con los estudios que se han hecho es que eventos como el Niño afectan a todos los componentes del ecosistema marino, incluyendo las poblaciones de jurel y caballa. Aquí podemos ver nuestra serie de tiempo de la dieta que va desde 1973 hasta el 2013. Como ven, son más de 40 años. Tanto de jurel, bueno, en caballa tenemos algunos vacíos, pero logramos completar la serie. Y estamos viendo los eventos de la niña y del niño. Sin embargo, al hacer un análisis estadístico, hemos podido evidenciar que no hay un fuerte efecto interanual del niño sobre la dieta de estas especies. O sea, aquí podemos ver en plomo los eventos del niño, en estas barras ploma, la niña y los años normales. Y podemos ver que no hay una gran diferencia, ¿no? ¿Y cuál sería la razón? Porque sabemos que en el niño la producción primaria disminuye y la disponibilidad de las presas también. Sin embargo,
el jurel y la caballa básicamente, bueno, tienen una gran proporción de eufausidos en la dieta y los eufausidos son bastante resilientes a los cambios. Entonces, esa podría ser una razón por la cual estos eventos interanuales no influencian o influencian muy poco en la disponibilidad de las presas, porque estos eufausios estarían sosteniendo nuestro ecosistema y quién sabe lo hacen tan resiliente a estos cambios, ¿no? O sea, estas especies pueden recuperarse luego. Aquí, bueno, esto que ven acá es el primer nodo de un análisis estadístico al que le llamamos CAR. Es un árbol de regresión multivariado. Bueno, este árbol es mucho más grande, pero lo que se hizo, vamos a explicar un poco esto, lo que se hizo fue, para este análisis, analizar la dieta del jurel y la caballa, bueno, básicamente del jurel, en relación al tiempo, y este análisis tiene una metodología dicotómica, o sea, va a ir separando los elementos más importantes. Tenemos una variable respuesta, la variable respuesta sería la composición de la dieta, y variables explicativas como pueden ser el clima, la temperatura, la salinidad, la profundidad de la isoterma de 15, y usamos otros elementos como el tiempo. Y el primer nodo vendría a ser el elemento o la variable más importante sobre esta composición dietaria. Y vemos que la variable más importante es el tiempo. Y también pudimos ver un corte en el año 2000. O sea, algo pasaba antes del 2000 y algo muy diferente o dramáticamente diferente pasaba con la dieta del jurel y la caballa después del año 2000. Entonces, aquí en la dieta o en la serie de jurel, podemos ver un shift temporal en el año 2000. Y vemos, bueno, en los años 70 habían, por efecto de la talla, había un consumo de anchoveta bastante considerable. Luego la talla del jurel disminuyó y la alimentación durante los 80 a 90 fue básicamente sostenida por los eufausios. Sin embargo, después del año 2000 o en pleno periodo de caudal frío, hay un cambio drástico en la dieta. Entra a tallar la múnida, que es una especie que comienza a aparecer después de la mitad del año 95. Y como ven, empieza a ser importante en la dieta. En las zoeas de muimui, estas son larvas de muimui en morado, que aparentemente no tenían... El muimui se reproduce en la costa, suelta sus huevos, y aparentemente estos huevos, por advección, estas larvas se van. Pero al parecer tienen una importancia ecológica grande porque constituyen parte de la dieta del jurel y la caballa. Son muy importantes para sostener ciertas poblaciones de peces. Entonces podemos ver acá, perdón, este shift temporal, que fue el nodo más importante en nuestro análisis estadístico, ¿no? Y gráficamente los cambios de la dieta durante este periodo. Entonces, es importante tener series de tiempo largas y darle continuidad a los estudios, ¿no? El monitoreo es muy importante, como ven. Entonces surge la paradoja de los eufausios, porque los eufausios están muy presentes en el ecosistema. Al parecer, según el gráfico anterior, podía haber una disminución de los eufausios, por eso es que el jurel y la caballa estaban comiendo o diversificando su dieta. Sin embargo, aquí podemos ver en esta figura de Ayón, 2011, cómo los eufausios, bueno, son importantes, lo vimos hace un rato, en los años 70, disminuyen a principios de los 80 y tienen una tendencia a aumentar. Sin embargo, esta línea, este modelo GAM, corresponde a la proporción de eufausios en la dieta de jurel y caballa. Vemos que disminuye. Entonces, nos preguntamos qué es lo que está sucediendo, por qué.
si hay tanta disponibilidad de anfibios en el ecosistema, ¿por qué disminuyen en la dieta de jurel y caballa? Y podemos ver que, o lo que nos explica el oportunismo de estas especies. Estas dos especies son altamente oportunistas. Y la múnida es un miembro del zooplancton que es básicamente muy lento. O sea, es muy lenta, es muy fácil de atrapar. O sea, y también tiene una y tiene mucha importancia a nivel de ácidos grasos y nutrientes. Entonces, siendo tan disponible, por los mismos hábitos oportunistas de estas dos especies, comen lo que está más accesible, ¿no? En cambio, los eufausios se movilizan, tienen otra dinámica, es más difícil capturarlos. Otra hipótesis que logramos, bueno, no tanto resolver, sino tal vez aventurarnos a desafiar, es la hipótesis de la temperatura y la riqueza de las especies. Bueno, los que hemos estudiado una carrera de marina sabemos, o la teoría nos dice que la temperatura y la riqueza de especies están positivamente relacionadas, ¿verdad? Sin embargo, bueno, aquí tenemos la serie de riqueza de la dieta de jurel y estos puntitos rojos que están aquí con su distancia, que vendría a ser el error estándar, es un análisis bootstrap que se hizo, un análisis de remuestreo, se hizo un modelo acá y podemos ver que hay un cambio, ¿no? En los años 70 a 80 o mediados del 90, la diversidad fue más baja que en el periodo de caudal frío. Entonces, hay baja riqueza en un periodo de caudal cálido y hay alta riqueza en un periodo de caudal frío. Y no sabemos si nos equivocamos, ¿no? Pero la caballa presenta la misma tendencia. Entonces, me podrán decir, bueno, los estómagos nos hablan, pero no nos dicen la verdad completa, porque sabemos que los estómagos es un tipo de muestreador, ¿verdad? Entonces, no podemos basarnos en un solo tipo de muestreador. Muchas veces ha surgido esa pregunta. Sin embargo, este trabajo no es mío, es de un tesista, Giancarlo Morón, que está trabajando con las capturas de los cruceros. O sea, no estamos hablando ya de dieta aquí. Estamos hablando de las capturas de los cruceros del IMARPE desde el año 83 hasta el 2014. O sea, cuando la red de arrastre captura, se cuentan todas las especies, no solamente la anchoveta. Y podemos ver que efectivamente tenemos el mismo... Él hizo exactamente el mismo análisis bootstrap. En este caso también las barras son los datos crudos. Y se puede ver que en los años 80, 90, hasta el 96, hacia arriba, hubo un aumento de la diversidad. Entonces, podríamos decir que en el ecosistema de Humboldt no solamente el factor de la temperatura o la variable temperatura es importante. Digamos que la temperatura es una variable más. Sin embargo, la riqueza está asociada a la productividad, a la alta productividad primaria que existe durante los periodos de caudales fríos, como el que todavía estamos pasando. Entonces, ahí queda todavía esa hipótesis, se planteó en el paper, se acabó ese paper planteando esta hipótesis. Espero que se publique el paper de Giancarlo para reforzar esta hipótesis. Y hay otros resultados que en zooplancton inclusive, que hay mucha gente trabajando en esto y también han obtenido los mismos resultados sobre la diversidad y la productividad, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar de una especie oceánica que sorprendentemente a todos nos ha, digamos, atraído, nos ha cautivado
porque aquí hay, creo, más de, hay varias personas que están viendo el perico, porque no sabíamos qué tan importante era en nuestro ecosistema. Entonces, en este momento estamos realizando investigaciones sobre el perico. Estamos viendo no solamente investigaciones sobre la dieta, sino sobre la pesquería de esta especie. El perico se distribuye en todo el mundo, es una especie cosmopolita. Y aquí podemos ver los países más importantes en términos pesqueros, ¿no? Aquí está, bueno, Japón, que ha dejado de pescar, Indonesia, Brasil, Ecuador y Perú. Pero la sorpresa es esta. ¿Qué pasó con Perú a partir de los años 2000? ¿Y qué pasó con el perico? Bueno, definitivamente ha habido una mayor presión de pesca sobre el perico, pero igualmente el Perú es este puntito de color verde limón y se puede ver que tenemos el 41.6% de las capturas mundiales de perico a partir del año 2000. Eso constituye casi la mitad de la producción mundial de perico en Perú. Ojo, porque sabemos que Ecuador pesca también en la zona oceánica frente a Perú. Pero nuestra flota es artesanal y bueno, pero es bastante grande también. Y podemos... realmente esta figura de la FAO nos ha dejado bastante sorprendidos y por lo tanto es muy importante conocer la biología de este recurso para poder dar medidas de manejo y administración pertinentes, porque no solamente el Perú es primer productor de anchoveta o primer país pesquero de anchoveta, sino de otras especies como el perico y otras más que vamos a ver más adelante. Para el perico tenemos una serie bastante también larga, desde el año 98, y sorprendentemente, bueno, hemos visto los cambios de la dieta. Aquí, en este celeste es el pez volador, que es muy importante en la dieta de perico, y este en azul es anchoveta, lo cual nos ha dejado sumamente sorprendidos, porque perico, bueno, es una especie muy oceánica y la teoría pues siempre nos ha dicho que el perico consume principalmente el pez volador, bueno, y la pota, ¿no? En amarillo podemos ver a la pota, el calamar gigante. Entonces, estamos trabajando con esta serie de tiempo de la dieta. Este mapita es un análisis de PCA, de componentes principales, y ahorita lo vamos a ver más detallado. Estas serían las presas, en este círculo tenemos a las presas y acá algunas variables categóricas como zona norte, centro y sur, distancia a la costa, por intervalos de 30 millas náuticas y la talla. Entonces podemos ver que hay una coincidencia, bueno, del calamar gigante, de la munia y la misiguerria, en la zona sur y centro. O sea, en la zona, tanto en la zona sur y en la zona centro. Y dentro de las 100 millas náuticas y por pericos mayores de 30 centímetros. El pez volador, o bueno, entre otras especies, que el pez volador fue el más importante, está más representado en la zona norte, a más de 100 millas náuticas y por pericos grandes, mayores de 90 centímetros. Entonces, aquí podemos ver a la anchoveta, que justamente fue nuestra gran sorpresa dentro de la dieta de perico. La anchoveta está más representada por pericos de tallas medianas o pequeñas, entre 30 y 90 centímetros. Quisimos ahondar en esto y seleccionamos los años donde había mayor consumo de anchoveta. Y bueno, este es el análisis del que les hablaba, el análisis CAR. Y este análisis, aquí vamos a ver a las presas. La latitud fue muy importante, la talla. Acá tenemos un segundo
nodo o un segundo nivel, que representado por la talla, la distancia a la costa, y las presas en gráulidos, teleósteos, pota y un pez costero. Entonces, tenemos a la anchoveta acá, que está asociada a tallas, este análisis lo confirma, entre 30 y 90 centímetros, y están siendo consumidas dentro de las 60 millas náuticas, o sea, por pericos más pequeños dentro de la costa. Luego, tenemos al calamar gigante. Bueno, acá en estos años el calamar gigante estaba siendo consumido por pericos más grandes, un poco fuera de las 60 millas. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que se encontró, hemos encontrado anchoveta principalmente en pericos que estaban siendo capturados dentro de las 60 millas, en la estación de primavera, en pericos de un rango de talla, bueno, medianos, en el análisis CAR ya nos salió a 50-90, en su mayoría hembras y en años con anomalía de menos 1, donde la anchoveta pues está más dispersa y superficial. Tenemos que la zona mínima de oxígeno es un poco más delgada en ese tiempo. Y bueno, y seguimos estudiando para respondernos a esta pregunta, ¿no? Si estos resultados podrían explicar un comportamiento oportunista del perico, que lo tiene, o tal vez la necesidad de acumular energía durante sus etapas más jóvenes. Y quién sabe, este sea el mecanismo por el cual tenemos una alta producción de perico a nivel de este país, ¿no? Porque justamente las zonas de mezcla, que son tan ricas, tienen recursos que pueden, como la anchoveta, ¿no? La anchoveta pues, se va hasta las 100 millas muchas veces, el perico lo estaba comiendo dentro de las 60 millas, que es altamente energética, como ya lo habíamos dicho, también no es muy rápida y va en cardúmenes grandes y muy disponible, y esa alta energía puede ser que sea el chif para que esta especie crezca tan rápido. Pero necesitamos mayor cobertura espaciotemporal para responder esta pregunta. Es por eso que seguimos estudiando estas series de tiempo, ¿no? Y colectando información. Y quiero, bueno, he dedicado una diapositiva al bonito, que estamos también estudiándolo en este momento. Para la dieta del bonito tenemos una, bueno, como podemos ver acá, las capturas de bonito fueron muy altas durante los años 50, 70. Luego con el colapso de la anchoveta, también esta especie disminuyó. Y podemos ver que luego se ha recuperado un poco, ¿no? Pero lo sorprendente del bonito es que acá tenemos la serie desde el 98 hasta el 2013. El 78% de su dieta es anchoveta. Esta es información que, bueno, es de estudios pues, de muchos años, y es el principal pez predador de la anchoveta hasta ahora conocido, ¿no? Entonces, desde el 2000, y desde el año 98 es 65%. También hay otras especies que son importantes, como el calamar gigante también, ¿no? Pero no tanto, y algunos peces costeros. En cuanto a la pota, aquí encontramos resultados también bastante interesantes. No tenemos una serie tan larga de tiempo como en el caso de las otras especies, pero se hicieron estudios desde el año 2004 hasta el 2011. Aquí podemos ver la distribución de la pota, tiene un rango bien alto, ha llegado hasta Alaska, hasta el sur de Chile, y es bastante transzonal, ¿no? Aquí están las capturas, como vemos en color verde. Perú es el primer productor, o bueno, el primer país pesquero de pota, con un 47.6% de las capturas mundiales. Me olvidé de decir que el bonito cerda chilensis también es más pescado en Perú y tiene un porcentaje bastante alto a nivel mundial también, o sea,
para la especie Sarda chilensis, o sea, el bonito, el perico, la pota. Entonces ya tenemos muchos rankings acá. No solamente somos campeones mundiales por la anchoveta, sino por otras especies más. Y bueno, aquí podemos ver también los cambios en la dieta a nivel de la talla, a nivel de la estación, a nivel de la distancia a la costa y la temperatura. Puse los cuatro gráficos a propósito juntos porque están muy relacionados. Podemos ver que el consumo de calamares y también el canibalismo aumenta con la talla. Asimismo, disminuye con la distancia a la costa y con las anomalías térmicas. Y en primavera se da un menor consumo de cefalópodos. Este celeste es la presa Vinciguerria lucetia, que es una especie, un mesopelágico oceánico, que comparte el hábitat con la pota. Lo vimos al principio, de día está bajo en la zona de mínimo oxígeno y sube a la superficie en la noche. Se mueve junto con la pota. Podemos ver que es contrariamente al consumo de cefalópodos. La Vinciguerria disminuye con la talla, aumenta un poco con la distancia a la plataforma, aumenta en primavera y aumenta con la temperatura. Acá quiero hacer un paréntesis para explicar un poco. Con la distancia, bueno, sabemos que dentro de la costa hasta las 100 millas, bueno, ahí tenemos las aguas costeras frías, las aguas de mezcla y las aguas subtropicales superficiales que tienen una temperatura mayor, ¿no? Y entonces justamente con la distancia a la costa aumenta el consumo de esta especie y también con la temperatura y con la talla. ¿Y qué estaría pasando con la talla y con la distancia a la costa? O disminuye con la talla, ¿no? Entonces ahí queda una pregunta. Bueno, los eufausios no fueron tan representativos, pero siguen una tendencia muy parecida, sorprendentemente, a los calamares. Y aquí la anchoveta. Justamente este estudio del calamar gigante surge por la necesidad de saber, porque bueno, salieron noticias de que la pota se estaba comiendo a la anchoveta y quisimos saber con datos científicos si esto era cierto o no. Y bueno, hemos encontrado que el consumo sobre la anchoveta es bastante bajo para este estudio o para estos años fríos. Y bueno, entonces ahí lo voy a dejar porque esto lo vamos a ver más adelante. Así que en este árbol de regresión podemos ver el consumo de cefalópodos por tallas mayores de 80 centímetros de Vinciguerria, más allá de los 190 o las 190 millas náuticas de la costa. El canibalismo, bueno, también está representado en tallas medianas y acá se corrobora que la Vinciguerria está siendo consumida muy fuera de la costa, más afuera de la costa. Entonces, en base a estos resultados, hemos propuesto un modelo conceptual. Aquí vamos a ver la distancia a la costa, que va en kilómetros de 0 a 400. Esta flecha representa la disponibilidad de los recursos. No los recursos en la dieta, sino la disponibilidad en el ambiente. En el celeste son los peces mesopelágicos, en blanquito están los cefalópodos y en amarillo los eufausios. Entonces, el calamar gigante generalmente se reproduce en el borde de la plataforma o fuera del borde de la plataforma. Suelta sus huevos y estos huevos, por advección, van hacia la zona oceánica. A medida que van creciendo, van acercándose a la costa. También para alimentarse, en el borde de la plataforma principalmente, o en la zona oceánica, y se reproducen nuevamente por el borde de la plataforma y regresan para reproducirse y morir. O sea, tiene un movimiento transzonal. Entonces, fuera de la plataforma están comiendo pequeños calamares y peces mesopelágicos. En la zona más o menos dentro de la plataforma están comiendo calamares medianos o cefalópodos.
y más o menos por el borde de la plataforma o entre el borde hacia adentro y hacia afuera están comiendo eufausios. Y hacia esa pregunta de la anchoveta, ahora con esta diapositiva la vamos a tratar de contestar. Esta diapositiva nos muestra en rojo la ecoabundancia de la anchoveta, del calamar gigante a lo largo de la costa. En azul es la ecoabundancia de la anchoveta también a lo largo de la costa hacia afuera, perdón. O sea, según la distancia a la costa. Y en negro es la disponibilidad de oxígeno del sistema. Entonces, como podemos ver, el calamar gigante tiene poblaciones más densas un poco fuera del borde de la plataforma y va disminuyendo a medida que se acerca a la costa. Lo contrario sucede con la anchoveta. La anchoveta es muy abundante en la zona donde la zona mínima de oxígeno es muy amplia, en la costa, y va disminuyendo con la distancia a la costa. Asimismo, el oxígeno va disminuyendo con la distancia a la costa. Entonces, no existe una sobreposición entre el calamar gigante y la anchoveta cerca de la costa, donde ocurre una condición de saturación baja de oxígeno. ¿Qué es lo que podría estar pasando? Bueno, el calamar definitivamente sí es resistente a la zona de mínimo oxígeno. Como hemos visto al principio, el calamar se refugia en la zona de mínimo oxígeno y en la noche sube a la superficie. Sin embargo, el calamar durante el día está en la zona de mínimo oxígeno perdiendo oxígeno y tiene que subir a la superficie a recuperar su cuota de oxígeno para tener condiciones normóxicas, ¿no? Y volver a bajar al día siguiente y hacer lo que más le gusta, que es comer, ¿no? Porque es una especie muy voraz. Entonces, acercarse mucho a la costa le va a generar un costo energético que no es necesario pagar si tiene una biomasa tan grande de Vinciguerria disponible. Y la Vinciguerria está sosteniendo el ecosistema oceánico y también hay eufausios. Entonces no es necesario que gaste esa cuota de oxígeno que tiene que recuperar para entrar a la costa donde la zona de mínimo oxígeno es muy baja para alimentarse. Es la hipótesis, bueno, también en base a datos que hemos obtenido en este paper. Y finalmente voy a hablar un poco de las presas, que es lo último que hemos hecho y que quería mostrar. Como ya les había explicado, lo que hemos hecho es juntar todas estas series de tiempo, que han sido muchos datos de muchos años, y hemos trabajado en base a estas variables, especies predadoras, o sea, como variable respuesta era la composición de la dieta, como variable explicativa, especies, talla, distancia y latitud. Y lo primero que ha saltado en este análisis estadístico son las especies, acá las vemos con un 42% de importancia. Entonces, aquí en el primer nodo hay una separación del bonito y la pota por un lado, del jurel y la caballa por otro lado. Sin embargo, nuevamente se separa la pota por aquí y el bonito por acá, ¿no? El bonito definitivamente asociado a la anchoveta, que era esperable, ¿no? Es un resultado esperable. Y la pota, menor de 60 centímetros de talla, asociado a la Vinciguerria, y mayor de 66 centímetros, asociado al consumo de cefalópodos. Igualmente, la caballa y el jurel, ¿no? Hay una separación aquí. El jurel está consumiendo mayormente eufausios y la caballa, eufausios y otros peces. Me olvidé decir que en el estudio que habíamos hecho, pues habíamos obtenido que la caballa para las tallas actuales es más voraz que el jurel. Está consumiendo tanto elementos pequeños del zooplancton como los copépodos, pero tiene un consumo un poco significativamente más alto que de peces que el jurel, ¿no? Este es un gráfico
kernel de las principales presas del Jurel y la Caballa, Eufausidos en rojo, Pleuroncodes monodon o la Múnida en azul y los engraulidos en verde. En el caso del Jurel y la Caballa podemos ver que el consumo sobre los engráulidos, bueno, en el caso de la Caballa más que nada, está dentro, este cero vendría a ser el borde de la plataforma continental, dentro de la plataforma, igualmente la Múnida. Y los eufausios están también siendo consumidos dentro de la plataforma, pero también fuera. Este es un mapa, bueno, eso, perdón, lo hice a última hora, queríamos ver un poco, de presas, solamente de distribución de presas. Vemos los engráulidos más cerca a la costa, al medio están los eufausios y afuera la vinciguerria o los mesopelágicos, pero básicamente de vinciguerria. Y aquí solo separamos los engráulidos y la vinciguerria. Entonces se ve claramente que hay poca sobreposición, ¿no? Hay un ecosistema dominado por vinciguerria, que es asociado a aguas subtropicales superficiales, y las presas ancho beta por el otro lado, que están asociados a aguas costeras frías. Este esquema no es mío, me lo han prestado, es de la tesis de Pepe Espinosa. Quiero mostrarles los niveles tróficos. Él hizo un estudio de isótopos para el ecosistema de Humboldt. Bueno, tenemos el zooplancton, que tiene un nivel trófico más bajo, entre 2 y 3. Y sorprendentemente, lo que quería mostrarles es a la Múnida con la anchoveta, que están ocupando, bueno, un nivel trófico medio, de 3.2 en la anchoveta, 3.6 la Múnida, pero van por ahí. Están compartiendo el hábitat y extrañamente, pues, ambos tienen la misma voracidad, según este trabajo, ¿no? Y los predadores tope, que vendrían a ser los mamíferos y las aves, que ya están en niveles tróficos de 5, de 4 a 5. Y bueno, quiero culminar dando las conclusiones finales de todos estos trabajos, que agradecer a Limarpe por darme la oportunidad de haber tenido tantos datos y tantos años para poder ver tantas cosas interesantes. Y nada, decir que el sistema de la corriente de Humboldt tiene un control trófico actualmente de abajo hacia arriba, o sea, bottom up, y la productividad primaria está controlando el resto de la retrófica, ¿no? Y regulada principalmente por el clima en una pesquería estable. La anchoveta, como sabemos, tiene un rol muy importante como presa. Sin embargo, también existen otras especies importantes en el ecosistema, como son los eufausios y la vinciguerria, que se adaptan a la zona de mínimo oxígeno, a diferencia de la anchoveta. También hemos visto en estas diapositivas que las presas podrían ser indicadoras de cambios en el ambiente, pero muchas veces no indican los cambios en las biomasas de los recursos, como es el caso del Jurel y la Caballa sobre el consumo de eufausios, ¿no? Que las biomasas de los eufausios aumentaron, pero apareció la Múnida y la dieta nos indicaba la aparición de la Múnida, más no los cambios en la biomasa de los eufausios. No era correspondiente. Entonces, hay otros procesos de alimentación que estarían jugando un papel muy importante, como la accesibilidad de las presas y la capturabilidad de las mismas, ¿no? Y, bueno, la mayor parte de las especies en este ecosistema están muy adaptadas a la alta variabilidad del ambiente. Entonces, esto va a permitir los procesos de resiliencia o de recuperación, justamente porque estas presas se recuperan también rápidamente, ¿no? Especialmente los peces forrajeros o pequeños pelágicos. Y el éxito de esta alta producción pesquera se debe a factores tanto ambientales como la capacidad de los predadores y presas de recuperarse. Y bueno, finalmente el Perú es el país pesquero del mundo, pero aparte de la alta biomasa de anchoveta, también tenemos o somos los primeros en pesca de perico, de bonito y calamar gigante, entre otros recursos que aún no conocemos. Yo sé que no es lo que la exposición, pero tal vez lo tiene en mente por los trabajos que ha realizado. Hemos visto cómo funciona y la importancia que tienen los eufausios y el camarón rojo en especies oceánicas, mesopelágicas,
Juriel Caballa, Perico, La Pota. ¿Cuál es la importancia de estas u otras especies en la cadena trófica, en las especies que están pegadas a la costa? Sería demasiado extensa la exposición, pero se ha encontrado inmunidad en los estómagos de los peces costeros, porque como sabemos está asociada a aguas costeras frías y la cabrilla, por ejemplo, ¿no? Está consumiendo inmunidad y otras especies costeras también. Entonces, es muy importante tanto para el ecosistema pelágico como costero, porque muchas veces está distribuida más o menos de la costa, del mismo borde de la costa hasta las 60 millas aproximadamente, 80, ¿no? Entonces, la inmunidad actualmente está jugando un papel ecológico y nutricional muy importante en el ecosistema tanto costero como pelágico. Nuestro ecosistema peruano está adaptado de esa manera, de abajo hacia arriba. O sea, todos los animales que tenemos, que sabíamos, los mamíferos marinos, por ejemplo, se alimentaban de la anchoveta, por ejemplo. Y a parecer ahora también con los estudios estamos viendo que la mayoría de peces en nuestro ecosistema peruano también se alimentan de la anchoveta en sí. ¿Tú crees en sí que protegiendo la base de la cadena trófica, el mar peruano en sí se podría recuperar a los niveles previos a la pesca industrial? Sus altas biomasas realmente juegan un papel muy importante en toda la red trófica, como lo has mencionado. Sin embargo, esta anchoveta actualmente, bueno, está siendo estudiada. Venimos estudiando la anchoveta desde hace 50 años en el Instituto del Mar del Perú y definitivamente hay un manejo. Hay épocas como las épocas del periodos del niño en que se da incluso más control a la anchoveta. El IMARPE es un instituto de investigación, no somos un instituto de control o de fiscalización, pero yo te hablo en base a lo que hemos estudiado o a lo que se está estudiando en el IMARPE, y realmente se está haciendo a nivel científico un manejo del recurso bastante responsable. Es cierto que durante estos años de niño ha habido una disminución de la disponibilidad del recurso, porque como lo dije hace un rato, el recurso busca zonas de refugio y se recupera rápidamente. Sin embargo, tenemos para estudiar todos los escenarios desde hace 50 años. Y hay un equipo bien grande que está trabajando en esto, ¿no? Y se dan las cuotas responsablemente. Se han hecho modelos, hay un modelo que se hizo en 2008 de balanza de masas. Hay una publicación de Jorge Tam, no sé si la has leído, con Mark Taylor, en el Progressing Oceanography, y él hace un modelo ECOPAD. Y ahí está la tesis de Ricardo Oliveros, donde también él ha trabajado con el modelo SMOS y justamente ha calculado estos balances de energía a nivel de todo el ecosistema. Ahora, definitivamente no va a haber lo que sucedió en los años 70, ¿no? Donde hubo un colapso de la anchoveta por la pesquería y por el ambiente. Ahora que conocemos mejor el ambiente y la pesquería con toda la información que tenemos de hace 50 años y el conocimiento que es bastante fuerte y el nivel que tienen los investigadores que están trabajando en el tema, yo personalmente no estoy trabajando con la anchoveta, pero conozco a las personas que están trabajando, tienen un nivel biólogo con un nivel matemático muy alto y bueno, se les invita incluso a los estudiantes a participar y a poder integrarse, ¿no?, a este equipo de trabajo, porque realmente con todos los elementos que se tienen actualmente respecto a la anchoveta estamos controlándolo, se está controlando. De hecho, que los eventos climáticos van a jugar un papel muy adverso, ¿no?,
a este seguimiento. Sin embargo, se tiene un background de investigación que nos permite darnos la licencia de poder manejar el recurso. Así que te invito a poder integrarte al equipo de LIMARPE si estás interesado, ¿no?, en conocer estos balances. Mi nombre es César Sumaeta, de la Federación Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú. Nosotros hemos tenido reunión constante con el señor ministro por el tema de las 5 millas, en las cuales creemos que no se debe pescar, no se debe trabajar con embarcaciones de red de cerco entre las 3 primeras millas, porque sabemos que son que es ahí donde se encuentra todas las pesca, ¿no?, pesca costera, pesca para consumo no directo, ¿no? Mi pregunta iba relacionada a esa zona. ¿Cuánto representa la anchoveta dentro de su alimentación de especies como cabrilla, machete, cojinova, corvina, entre esa zona, ¿no? Uh-huh. Porque nos dicen bastante que la anchoveta es el principal alimento de todas esas especies y es ahí donde hay mala información y viene todo este problema que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Sí, es consumida por especies costeras, pero básicamente, por ejemplo, los peces de roca, la cabrilla, sí consumen anchoveta, pero en muy, muy bajos porcentajes. Básicamente consumen crustáceos. La múnida, por ejemplo, es importante. Otros crustáceos asociados al ecosistema submarino rocoso o de roca también es importante. La cachema también tiene un porcentaje de anchoveta, pero es bastante generalista. Entonces, no necesariamente, o sea, sí, tiene un porcentaje de importancia, pero yo creo que habría que recurrir a los mismos datos, ¿no?, para poder ver eso. Entonces, los crustáceos son bastante importantes dentro de la dieta. Me surgen cientos de preguntas que me gustaría poder hacer, pero no es el momento. Pero sí veo algo que me parece sumamente interesante a priori, ¿no? Y es que usted está mostrándonos aquí que el universo del ecosistema de Humboldt no está centrado exclusivamente en la anchoveta. Estamos hablando de ufácidos, estamos hablando de langostino rojo de la múnida, estamos hablando de la vicinguerria. Entonces, la interpretación holística para la investigación del mar peruano tiene que estar ya no solamente centrada en una sola especie, sino en 4 más. Eso es lo que entiendo, ¿es correcto? Las investigaciones, tanto en el extranjero como en el Perú, se basan en un enfoque ecosistémico. No se trabaja a nivel uniespecífico, ¿no? Se trabaja a nivel ya de varias especies. Y ciertamente, como dice usted, hay especies que son muy importantes, pero la anchoveta no deja de ser importante como presa, porque como lo hemos visto en los mapas que presenté al final, en la zona asociada a la zona de afloramiento o a las aguas costeras frías, bueno, la anchoveta es altamente dominante. Los eufáusidos están en el borde de la plataforma hacia afuera y más afuera los mesopelágicos. Entonces, definitivamente estamos hablando pues de un super ecosistema, un mega ecosistema que tiene muchas componentes, pero hay especies que son realmente importantes como estas especies, ¿no? El potencial de integración con la sociedad, los investigadores y las empresas a estos temas, por ejemplo, en el caso de la anchoveta, la mayoría se relaciona, 50% es el plancton, y al final lo que tenemos con imágenes satélites es la clorofila y no necesariamente lo que está comiendo en este momento, ¿no? Entonces, igualito en la caballa, nos guiamos como pesqueros hacia los parámetros relacionados con temperaturas, con plancton, pero no son, al final no están muy relacionados. Ahora, podríamos llegar a más, saber cómo están los eufáusidos, qué relaciones hay en eufáusidos contra los plancton, para poder definir una mejor zona de pesca para las empresas o aquellos en general, ¿no? Las herramientas con las que se cuentan actualmente pues son indicadores, digamos, indirectos, pero válidos. Aparte está la temperatura, la salinidad, que es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología ha avanzado muchísimo. En cuanto a la conversión energética o el tiempo
tú me estás hablando de poder saber si hay un cierto desfase, ¿no? Porque miras las imágenes satelitales y no sabes si... Bueno, pero ¿dónde está la producción primaria? Está la producción secundaria, inmediatamente vienen los forrajeros, los predadores. Entonces es algo que se da en el momento. Tengo dos preguntas muy, muy cortas, ¿no? La primera de ellas es si esa gran experiencia que usted tiene en el estudio del ecosistema marino a lo largo de la costa peruana, ¿tiene planificado hacer estudios ahora como consecuencia del tema de la Haya, ¿no? Nuestro mar territorial se ha extendido, ¿no? Y se sabe pues que en esa zona hay por lo menos perico, pota y entre otras especies, ¿no? Quería saber si tiene planificado hacer estudios en ese campo. Pero esta segunda pregunta sí, la verdad es que me interesa bastante y me preocupa también a la vez. Usted en su brillante exposición habló, por ejemplo, de la importancia del oxígeno, ¿no? En la vida de las especies, incluso mencionó cómo especies podían adaptarse a zonas de bajo oxígeno, pero que tenía que necesariamente recuperar ese oxígeno, ¿no? Sí. Cuando uno visita, al menos que tengo la oportunidad de visitar casi todos los desembarcaderos pesqueros artesanales, vemos bastantes desechos sólidos ahí en esos lugares. Y se sabe pues que estos desechos sólidos cuando se hunden consumen oxígeno, ¿no? Quería saber cuál es su reflexión acerca de la importancia de la gestión de los desechos sólidos. Efectivamente, la contaminación mundial está ampliando estas zonas de mínimo oxígeno. O sea, no, está haciendo que estas zonas de mínimo oxígeno de hipóxica sean más amplias. Tenemos la suerte de estar en un mar donde hay muchas especies adaptadas y muchas especies adaptadas a la capa epipelágica, ¿no? Sin embargo, pues no estamos solos en el mundo y creo que sí es necesario cuidar los desechos sólidos porque se generan estas zonas hipóxicas no solamente a nivel local, sino esto ya es un tema mundial, ¿no? Que se discute a nivel mundial. La segunda pregunta, sí. Bueno, me alegra decirle que el INMARPE ya ha hecho cruceros en la zona del Triángulo y en cuanto a la ecología trófica, actualmente estamos pues, trabajando con algunas especies que se han colectado en la zona del Triángulo para ver sus hábitos alimenticios, ¿no? Y estamos trabajando en esto, en este tema, que es muy importante especialmente para la política del país, ¿no? El fáucio es a su vez también un alimento muy importante de la anchoveta, sí, ¿no? Y lo que muestras es justamente que hay una clara declinación de los eufáucios en los 80, ¿no? Sí. Y que claro, también sabemos que hubo una clara declinación de la anchoveta en esa época, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la relación de causalidad ahí, por un lado? Y segundo, ¿cómo se explica, digamos, ¿no? Porque, digamos, siendo tan relevante el eufaucio como hemos visto para jurel, para la caballa, Y por tanto para todo el ecosistema, para la anchoveta, digamos, ¿cuál fue el problema, ¿no? Que creo que es un tema tan relevante entonces para nosotros. Uh-huh. El tema del colapso de las pesquerías es en parte ambiental, como hemos visto, la red trófica va de abajo hacia arriba, pero también juega un papel muy importante la alta pesquería que hubo sobre la anchoveta. Si bien es cierto, el clima nos jugó una mala pasada en aquellos años, ciertamente la oferta alimenticia también bajó, pero bueno, la anchoveta también se alimenta de copépodos y otras especies, ¿no? Sin embargo, fueron ambas cosas, ¿no? Si tenemos por ejemplo, un niño como el del 97-98, donde este niño fue realmente extraordinario, pero hubo una pesquería muy controlada en esos años, hemos podido ver que el recurso pues, ha seguido adelante, ¿no? Pero sí, el 72 fue un niño muy particular, ¿no? Entonces sí hubo una bajada en la oferta alimenticia y hubo una presión pesquera bien, bien alta, pues, ¿no? Quería que me confirmaras, porque realmente siempre mantuve alguna preocupación después de escuchar hace unos 3 años una conferencia que dio una doctora bióloga de tendencia conservacionista,
en la que proponía que la anchoveta debería considerarse como un alimento exclusivamente de forraje y no debería darse otra aplicación en su pesca o en su tratamiento. Pero después de escucharte, me queda más claro y me quedo más tranquilo, y confírmamelo por favor, que si se maneja responsablemente la extracción de la anchoveta con cuotas, medidas y condicionadas por el Instituto del Mar, podemos tener la tranquilidad de tener una especie sostenible, robusta, en vista de que hay otras especies que también son parte de la alimentación de la cadena trófica. Bueno, en principio el Instituto del Mar no da las cuotas, simplemente somos un ente de investigación que propone, ¿no? Ya hay un ente que está encargado de legislar esto. En segundo lugar, si la anchoveta está bien manejada, puede ser bien utilizada, ¿no? Como lo hemos visto en los últimos años. Justamente acabo de confirmar que hubo un niño en el 97-98, se tuvo que cerrar la pesquería y luego el año 99, a los 2000, pues, y también hubo un shift climático y se tuvo una recuperación del recurso que fue admirable. Sin embargo, hay que también diversificar un poco los esfuerzos de la pesquería, ¿no? Hay otras especies que son muy importantes, no solamente centremos, de hecho que la anchoveta es bastante accesible, ¿no? Pero tenemos una pesquería potencial allá más afuera, porque tenemos una zona de mezcla muy rica, donde hay no solamente pericos, sino hay atunes, hay pez vela, hay pez de espada, hay barrilete, y realmente hay que empezar a mirar hacia afuera, porque digamos que no, somos favorecidos por la naturaleza, pero la naturaleza, no somos Dios para controlar la naturaleza. Entonces tenemos que adelantarnos. O sea, lamentablemente la idea hago mea culpa de los peruanos, ¿no? Me incluyo entre ellos, somos muy inmediatistas. Entonces ya queremos que todo funcione, que el recurso esté disponible y ya, pescar, y pensamos que nunca se va a acabar. Sin embargo, no somos Dios del clima y no podemos controlar el clima. Y como vemos, dependemos, realmente es un par de grados más de temperatura y todo se vino abajo. Entonces eso nos hace reflexionar en guardar, digamos, pan para mayo y empezar a mirar otras opciones, porque realmente no podemos predecir lo que va a pasar de aquí a 100 años. Ya en los estudios paleoclimáticos hemos visto que no ha habido disponibilidad de anchoveta muchos años. Y naturalmente, porque no había un esfuerzo pesquero grande, sino que esto depende mucho del clima, que realmente el Perú pues parece que lo ha favorecido tremendamente. Pero tenemos una serie de tiempo de 50 años que es bastante sólida, pero para los eventos climáticos seculares todavía no tenemos algo completo, ¿no? Entonces sí, mi reflexión más bien también, gracias a su pregunta, va hacia la diversificación de la pesquería, ¿no? Ya somos un país que está en vías de desarrollo, la economía está creciendo y tenemos justamente este momento de aprovechar para empezar a pensar e invertir para ir un poco más afuera, ¿no? Un poquito más de gasolina, petróleo, y ir un poquito más afuera y buscar otros recursos, ¿no? Otras pesquerías también. Agradecer a la Sociedad de Pesquería por invitar a nuestros investigadores a presentar lo que hacemos silenciosamente. Vamos a comenzar una etapa en la cual vamos a abrir un poco más este conocimiento que se ha acumulado y que se usa permanentemente en la toma de decisiones. No estará publicado, pero
nosotros que hacemos el seguimiento día a día del avance del conocimiento, este se incorpora inmediatamente en cualquier decisión que tomemos. Por lo tanto, las recomendaciones por lo general son bastante razonadas y con la mejor información científica disponible. Lo que quiero destacar de esta exposición es la conclusión de que el ecosistema de la corriente del Perú, internacionalmente conocida como Humboldt, es un sistema con un mecanismo de control de abajo hacia arriba. Y eso es muy importante. Los ecosistemas con control de abajo hacia arriba usualmente no tienen relaciones entre las especies muy definidas. Estas relaciones son muy dinámicas, por lo que la base de la variabilidad del ambiente es el entorno abiótico. Escalas de variabilidad que tiene se manifiestan en la dinámica de las relaciones entre las especies. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en el momento de hacer afirmaciones como, por ejemplo, esta especie X o esta especie Y es la clave del ecosistema. Y yo, a quienes quizá todavía no tienen acceso a este tipo de conocimiento, les recomiendo solamente analizar las estadísticas de desembarque que publica el Ministerio de la Producción y que IMARPE creo que también tiene en su página web una serie desde los años 50. Y si ustedes observan, la anchoveta estuvo en nivel de baja abundancia en toda la década de los 80, por ejemplo, desde el colapso del 72. Y es en la década de los 80, fines de los 70 y mediados de los 90, en los cuales la producción de peces de consumo directo de carne blanca aumentó significativamente. Eso está fuertemente asociado, a pesar de que no había anchoveta, pero sí había un factor abiótico importante, había mucho más oxígeno en la plataforma continental. Y eso demuestra de que hay que tener mucho cuidado en el momento de hacer afirmaciones generalistas, ¿no? El mar peruano nos ha enseñado a que tenemos que observarlo día a día, semana a semana, mes a mes, porque cualquier cambio que se produzca en el entorno abiótico, las especies están tan bien adaptadas a este sistema que inmediatamente cambian sus relaciones. Es bien difícil, excepto el bonito y las aves marinas, encontrar otra especie que tenga más de 10-15% en su contenido estomacal de anchoveta. Bien difícil. En determinadas circunstancias puede ser, pero en promedio no es más que eso. Entonces, más importante, por ejemplo, estamos empezando a entender qué son los eufáuceos. Incluso ayer que nos visitó una delegación noruega nos indicaba de que en el mar de Barents ellos han estimado unos 300 millones de toneladas de un ecopépodo, y están empezando a ver la forma de cómo explotar eso, porque saben que es, ahí está la base y está incluso con mayor contenido, lo que todo el mundo quiere explotar ahora, que son los ácidos grasos, ¿no? Bueno, nosotros, humildemente, con las herramientas que tenemos, hemos estimado alrededor de 100 millones de toneladas de eufáuceos, si no me equivoco, 80, 100 millones, que es el trabajo de Bayón, ¿no? Y eso nos da un horizonte de desarrollo tecnológico para empezar a mirar también otros niveles tróficos de explotación y balancear un poco más el nivel de impacto que tiene el ser humano en la cadena trófica o en la malla trófica. Hay por ahí una hipótesis que dice que si uno explota uniformemente todos los niveles, el ecosistema se mantiene. Los resultados que ustedes han visto son tendencias y relaciones que tiene como trasfondo ya el desarrollo de una pesquería. O sea, esos muestreos se han hecho en un ecosistema que ya tiene un factor distorsionante, que es el factor pesca. Y si el ecosistema se ha mantenido y si las relaciones naturales que se han observado ahí también se repiten en otros lugares, significa que el ecosistema tiene una capacidad de respuesta mayor de la que nosotros sospechamos. Y eso a veces hace dudar de muchos trabajos comparativos que se hace ahora a nivel internacional para tratar de entender los ecosistemas del mundo. Y, por ejemplo, hay un estudio de una certificadora mundial que encargó a un grupo de científicos notables que hacen comparar el ecosistema de la corriente del Perú o Humboldt con la Antártida. No tienen absolutamente nada que ver, por una razón bien simple. El ecosistema de la corriente del Perú está fuertemente adaptada a la variabilidad ambiental.
una variabilidad que no existe en otros lugares. Los recursos en general tienen mayor capacidad de respuesta. Si tienen mayor capacidad de respuesta, eso se habla en una palabrita muy usada que se dice, tienen mayor resiliencia. Entonces no puedes comparar un ecosistema más resiliente y ponerle los mismos parámetros que un ecosistema que es menos resiliente, como un ecosistema muy estable como el Antártico o Subantártico. Entonces, ese tipo de cosas nosotros esperamos que se vayan aclarando conforme desde el Perú empecemos a generar conocimientos como el que la doctora Alegre les ha mostrado. Hay muchos más. Esto es de transzonales. Hay trabajos que se han desarrollado en especies costeras, que fue una pregunta que hizo un señor representante de la pesca artesanal. Hay especies demersales que también están bajo análisis. Y poco a poco vamos a poder ir mostrando y armando este rompecabezas que se llama el sistema de la corriente del Perú. En ese sentido, para terminar, hay que, creo que, tener la capacidad de tener la mente abierta para nuevos conocimientos. Esto no es magia, nada, esto es ciencia. Y los datos están, y en esta nueva administración vamos a tratar de, organizadamente y progresivamente, abrir las fuentes de información para que todo el mundo pueda usufructuarlas y pueda comprobar que los trabajos que se hacen internamente son repetibles, corroborables, y no estamos contándole un cuento a nadie, ¿no? Es la naturaleza del mar peruano. Les agradezco una vez más por esta invitación. Gracias. Creo que eso es sin duda de especial relevancia en la sostenibilidad de todos los recursos hidrobiológicos y por lo tanto también de la pesquería, porque sin sostenibilidad de recursos no hay sostenibilidad tampoco de la actividad económica. Y por eso nosotros estamos comprometidos con la ciencia, con la sostenibilidad. Nos da mucho gusto que ya van a ser 2 años que tenemos este espacio en que convocamos a diversos científicos para que presenten sus puntos de vista y que además un espacio que abrimos a la comunidad con convocatorias abiertas, esperando que siempre haya comentarios constructivos, que haya comentarios basados en ciencia. A veces siempre habrá pues algunos comentarios, digamos, destemplados, que creo que más dicen de quienes los dicen, los formulan, de la ciencia que de la gestión pesquera. Nosotros de todas maneras nos reafirmamos y nos reiteramos en hacer convocatorias abiertas, espacios de esta naturaleza, porque estamos convencidos que somos muchos los que queremos ciencia, los que queremos data, los que queremos escucharnos, como ha resaltado Renato, tener mente abierta, porque la ciencia evoluciona y eso pues es lo que nos tiene que permitir también a todos progresar. Así que una vez más, muchas gracias, Ana, ha sido una excelente exposición y, insisto, nos reiteramos pues a favor de promover estos espacios de intercambio.